Según el promotor de la revocatoria, pero Nilson Amaya, de acuerdo a la actual situación jurídica del proceso, los tiempos no alcanzan para avanzar en el cronograma exigido por la registraduría por circunstancias de orden legal y normativo. Pero nosotros los voceros no podemos salir a la calle a recoger unas firmas porque por medio de una tutela que impetró un ciudadano, pues prácticamente nos tiene atados. No podemos recoger firmas. Pese a que según Anaya se habían recolectado 60.000 firmas, el marco legal no permitía avanzar en el proceso por los requisitos exigidos por las autoridades. Sin embargo, recogimos más de 60.000 firmas, convalidadas 40.000. Para nosotros poder que el proceso de la revocatoria fuera exitoso, teníamos que llegar a aproximadamente a 100.000 firmas. Teníamos que entregarlas en la segunda semana de septiembre para que llevara todo el proceso de la revisión y ir a la consulta. Como ellos ganaron tiempo por el proceso de ese abuso del derecho, pues ganaron tiempo, pues prácticamente no vamos a completar las 100.000 firmas la segunda semana de septiembre. Y a raíz de eso, lo que hace el comité de la revocatoria es retirarse y decirle a Bucaramanga que prácticamente no podemos cumplir con las 100.000 firmas por el proceso. Una revocatoria más que no prospera en el país por diferentes circunstancias de carácter jurídico.